core of the heights, the hills have eyes, of Wes Craven, The Hills Have Eyes. What it means for you as a filmmaker of the genre, and as a horror fan more than a film director? It is. I kind of got into the genre because of Wes Craven. After the Shining experience, I was, you know, like getting my first real scared by Nightmare on Elm Street, and then I met my best friend who became my co-writer, producer, and longtime partner around like a genre bad movie, a genre newspaper about. And the cover was Shocker by Wes Craven. So our first conversation was, Wes Craven. And when I did Eye Tension was sold to the US, and then I went there to have a few meetings. And my first meeting on the first day I was in LA was with Wes Craven. First part. Bueno, dice que realmente cree que entró en el género gracias a Wes Craven después de la experiencia que había tenido con The Shining muy pequeño, pues la película Pesadilla en Elm Street fue un poco lo que le hizo interesarse también mucho por el género. Y bueno, con un amigo que realizaba una revista en la que la primera página fue también el director Wes Craven, y aparte de eso fue a Los Ángeles y el primer meeting que tuvo fue con el director Wes Craven, así que significa mucho mucho en su carrera. Y And the first question that Wes Craven asked me, one of the first questions, because we were meeting about another project that was a ghost house project, but it was not that amazing, let's say. And we start talking about other things, and he asked us if we knew The Hills Have Eyes, which was almost like a joke, since we were exactly here where we were exactly because of the last house and The Hills Have Eyes. And so yes, we knew the movie very well, and he asked us to think about a way to reinvent The Hills Have Eyes. And that was the beginning of this great adventure with him, because somehow The Hills Have Eyes was not his favorite movie. It's a movie that's not as good, I think, that The Last House on the Left or other thing that he made. And so he had that very bitter frustration about not having made The Hills Have Eyes, the original one, as good as he wanted, and to remake it all together was a great opportunity for him to fix it. So it was really a great collaboration. Dice que Wes Craven les preguntó si conocían la película de las colinas tienen ojos, que fue para ellos como un poco una broma porque estaban allí exactamente por eso, y bueno, contestaron que sí, que por supuesto que la conocían, y él les dijo que pensasen en una forma de reinventar esa película, porque de algún modo considera que no era su mejor película, que no era quizá la película de la que él más orgulloso estaba, y quería de algún modo verla mejorada. Por eso así surgió también el proyecto de hacer el remake de Las Colinas Tienen Ojos. Después de Las Colinas Tienen Ojos encontramos otro remake, como puede ser Piraña. Es una película completamente diferente, también muy violenta, pero con muchísimo humor negro, ¿no? ¿Cómo te planteas atacar este proyecto? I always wanted to avoid to do the same movie again and again. I think this is one of the biggest danger in genre movies, is once you do High Tension, you can do a lot of High Tension and do the same scene again and again, and I think it's boring and it's not challenging. So every movie that I approach as a filmmaker, I try to choose them in a very different style. I think the High Tension has nothing to do really with The Hills Have Eyes, nothing to do with Mirrors, and definitely nothing to do with Piranha. And Piranha is one of the scripts I read a long time ago. I read it like 7 years before I made the movie, and I loved it. I thought it was one of the most funny, dark humor, lauded, great gore, bloodfest. And I really wanted to do it, and it stayed in the back of my head for a long time.
dice que bueno, que el peligro que tienen hacer películas de género es caer en la trampa de hacer siempre la misma película. Una vez haces alta tensión, volver a hacer alta tensión una y otra vez. Y él se quería desmarcar de esto y quiere y pretende siempre enfocar las películas desde ángulos distintos. No le parece que sea lo mismo, pues Las colinas tienen ojos, que Alta tensión, que Piraña. Y bueno, esa es su idea de renovarse, de hacer un cine diferente, a pesar de que sea todo cine de género. Y bueno, cuando conoció Piraña, le pareció una película muy divertida, de humor negro, y por eso quería acercarse al remake de esta película. And so the project came back to me 10 years after, almost like 7 years after, and I couldn't say no. I was not yet 30-year-old, and I knew that I had to make Piranha before. I had to make this guilty pleasure movie and have a lot of fun with it. And I mean, everyone around me were like, no, you should not do this movie. It's too campy. It's taking too much risk. And the movie was a really big success everywhere. And I think a lot of people like me just enjoy that throwback to the 80s. And this very irreverent, like blood fest, titties and mm-hmm. blood and everything else, and we had a lot of fun, like you can imagine, but it was a very funny experience. Dice que el proyecto le llegó 7 o más años después de haber visto la película y aún no tenía 30 y quería asumir este proyecto antes de cumplirlos. Mucha gente le dijo que no la hiciese, que intentaron bueno, pues disuadirle del proyecto, pero él sí que quería hacer la película porque le parecía divertida y era un poco un revival de los 80 y un poco un festival de la sangre y dice que fue muy muy divertido la producción y el rodaje.